Hola, hola chicas, ¿cómo están? Y hoy vamos a hacer el licuado de remolacha y zanahoria y el vaso de agua. Lo vamos a hacer en la Nutribullet. Ayer, como pudieron ver que subí el video, me hice el de remolacha con miel, ¿verdad? Y si tuviera melaza, pues le echo melaza. Se es la remolacha, una cucharada de miel y una cucharada de melaza de caña. Y esto es para remover quistes y miomas. Y esa receta es de Solecito Jiménez. Y esta es la receta de zanahoria con remolacha. Y ahí abajo les voy a poner el link para si ustedes quieren pasar al canal de Solecito para ver la receta original. Yo nomás la estoy siguiéndola, así como estoy siguiendo todas sus recetas de ella. Para lograr mi embarazo. Y partí en trocitos lo que es la zanahoria y lo que es la remolacha cruda. Esto se hace crudo. La corté así, ¿por qué? Porque la Nutribullet es Nutribullet, pero eso no significa que es que tiene caballos de fuerza la licuadora. Entonces, por eso lo hago así, para que sea más facilidad para licuarlo. Y bueno, chicas, ya que tengamos nuestro licuado listo, vamos a proceder a colarlo. Y voy a tratar de... siempre me atino bien. Que a veces es difícil con una sola mano. Estar con una sola mano y con la otra tratando de colarlo. Y este licuado, amigas, es... ustedes ya saben de la receta de Solecito. Y este licuado sirve nada más para darle a tu cuerpo las vitaminas y nutrientes que necesita el cuerpo para prepararse para el embarazo. Y la remolacha contiene vitamina C y ácido fólico, que es lo que necesita nuestro cuerpo, vitamina C y ácido fólico. Y es lo que contiene la remolacha, contiene la vitamina C y el ácido fólico. Entonces la betabel o remolacha, como le decimos nosotros en otro país, la betabel sirve para dar cuando es así con la zanahoria, entonces solamente sirve para dar los nutrientes, vitaminas y minerales para nuestro cuerpo, porque la remolacha contiene ácido fólico, como les dije, vitamina C, y también cuando tú lo cuelas contribuye a una digestión más ligera, más rápido. O sea que si tú padeces de estreñimiento y te empiezas a hacer los jugos de betabel con zanahoria, vas a curarte del estreñimiento, porque lo que la betabel hace es hacer en nuestro intestino, lo que hace es ablandar las heces. Perdón que hable esas palabras, pero necesito que usted lo sepa. Es ablandar las heces. Ya saben que son las heces. Y hacer nuestra digestión más ligera. Y más con todas las vitaminas que contiene. También leí que la remolacha ayuda a las cataratas. Si tú estás padeciendo de cataratas de ojo. De las cataratas en los ojos, perdón. La remolacha te ayuda con las cataratas. A disminuir las cataratas. Y también previene las cataratas de los ojos. Y ayuda también a tu ojo a visualizar más. A que en menos tiempo pierdas la vista. Bueno, chicas, así quedaría nuestro licuado de zanahoria con betabel. Y ya les dije las propiedades de nuestro licuado delicioso de zanahoria y betabel. Y este licuado es solo para reforzar el cuerpo, para la fertilidad, para lograr un embarazo más rápido y para preparar tu cuerpo para el embarazo, porque contiene vitamina C, contiene hierro, contiene ácido fólico y también ayuda a lo que le dije, ayuda a disminuir las cataratas, ayuda a prevenir las cataratas, ayuda a la visualización de los ojos y ayuda con la fertilidad por todas las vitaminas y minerales que tiene. Y me voy a tomar mi licuadito delicioso y allá abajito les voy a dejar el link donde de donde yo estoy siguiendo esta receta, si ustedes quieren entrar para verlo. Y voy a proceder a tomarme mi licuadito. Está delicioso, completamente delicioso y sano.
Así que les mando un besito, chulas. Cuídense, bendiciones y nos vemos en el próximo video.